Perdón, no, que no, 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 no. Ya. Si ustedes no sabemos quién sí, deja a Milton y que haya sido. Sí. Bueno, pues. Como sea que sea, así es. Hay una lata y. Eso es. Qué bonito. No. Estamos bien. Sorry. ¿Qué pasó? No. Ahí había una cerveza en equilibrio inestable. Listo. Buenas noches, bienvenidos a Ciencia Ficcionarios, a nuestra reunión mensual en la que un grupo de amigos que tienen demasiado tiempo libre entre sus manos se dedican a leer, a pensar, a ver ciencia ficción. Mensualmente hacemos estas reuniones y la cosa funciona así, básicamente alguno de nosotros prepara el tema, hace un PowerPoint, todos somos super nerdos, entonces los PowerPoints son recontra bien hechos, la gente presenta acá todo super bonito y le metemos como 20 días de preparación a una presentación que dura un promedio una hora y media. Todo esto normalmente no lo decimos, es que viene mucha gente nueva, entonces la idea es atraparlos que vengan otra vez. Pero normalmente es así como va a suceder. A la mitad nosotros paramos y jugamos a la tómbola, porque la vida es una tómbola, y jugamos a la tómbola. ¿Cómo funciona la tómbola? Cada uno se mete la mano al bolsillo y saca así 10,000 pesillos, ese es como lo fundamental. Y los 10,000 pesillos, en un voto de confianza muy lindo, me los entrega a mí. Y cada uno que participa, nosotros vamos juntando todo en la tómbola, sacamos el nombrecito del ganador y pues se gana todo lo que esté en la tómbola. Y si hoy todo el mundo pone, se ganarían como unos 300,000 pesos en libros o algo así, si todos ponen, ¿no? Lloré, dijo la mesita. Y después finalizamos. Acá en la parte de la caja también pueden consumir cerveza, café, y en el intermedio pues la idea es que todo el mundo pues tome el grito y que le den una vuelta a la librería, compren libros, ¿no? Porque pues la idea de la tómbola es como apoyar la librería, entonces se crea un bono con el mundo que recojamos para que compren aquí en la librería. El bono tiene un mes de tiempo para que la reclamen y pues es genial, la gente es muy chavosa. Entonces pues los invitamos a que participen. No sé. Se oye, digamos. Y tenemos también nuestro super mega fanzine Ciencia Ficcionario, que en este momento empieza a ser repartido hacia allá. Entonces, por favor, tome uno. Y enjoy, que acá tiene textos de nosotros dos, que es cool. Y nos esforzamos muchísimo escribiéndolos. Y los dejo con nuestra querida conferencista. Listo. Bueno, hola a todos, todas, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Pilar Sáenz, yo trabajo para una fundación que se llama Carisma y hoy no voy a hablar tanto de esas otras cosas que hago, aunque al final sí. Y hoy voy a empezar hablando sobre como mi afición por las series de ciencia ficción, incluyendo esta que nos trae, que es Black Mirror. Pero como uno es un todo y pues tampoco es que uno pueda separar las cosas que uno hace en su vida, o por lo menos yo no puedo separarlas tan fácilmente, esta charla realmente va a tener dos partes. La primera parte va a ser una parte sobre la serie, y donde vamos a mirar algo básico sobre cuál es la estructura, de dónde viene, para dónde va, cuáles son las relaciones que hay entre los capítulos, qué es lo que pasa con la historia, cuál es la idea que tiene detrás de la tecnología sus creadores y productores. Y en la segunda parte, como la idea es también mirar como esa mirada crítica de la tecnología, les voy a contar un poco de lo que sí hago en el resto del día, que es efectivamente ver de forma crítica la tecnología desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces les voy a hablar de una cosa que generalmente nadie escucha hablar, que es de las tecnologías de vigilancia. Entonces, muy a propósito de la serie. Entonces esta charla hoy va a tener eventos mixtos. Y pues, chévere que estén acá, muchas gracias por venir. Si tienen dudas, preguntas y demás intervenciones,
acá nos entendemos más como grupo de amigos, entonces pues también son bienvenidas las intervenciones del público y las preguntas mientras vamos rotando esto. Listo. Bueno, entonces lo primero es hablar de Black Mirror. Creo que eso no lo van a oír. Déjenme un segundo. ¿Sí se escucha? Sí, sí. Necesito una escucha de retorno, pero se escucha bien. Ajá, bien, listo. Listo. Entonces, otra vez. Perdón. ¿Sí? No. No, no se oye. Sí, no sé por qué dice que sí. No es tanto, pero para lo demás sí, entonces prefiero que lo tengamos de una vez. ¿Lo puedo tratar de hacer yo? No. Debí haber hecho esto antes. No. Sí. Ah, sí. Sí, ya va a sonar esa ya. Listo. Va a sonar esa en el videoín. Entonces, espérate. Subámosle el volumen a esto. Ahora sí funciona. Yo creo. Ahorita nos va a tocar arreglarlo, pero bueno. Hay una cosa y es que cuando uno está hablando de Black Mirror, al comienzo uno tiene que pensar que es una serie de ciencia ficción. Y es una serie de ficción bastante, de ciencia ficción bastante atípica, porque últimamente las series de ficción que hemos estado mirando, las que se han estado produciendo, son series donde uno son... utilizan la tecnología como un pretexto para desarrollar ideas, pero generalmente no involucran el problema de la tecnología en sí. O sea, no desarrollan la parte de que la tecnología está generando problemas dentro de la sociedad, sino que simplemente se quedan en que hay un cierto desarrollo tecnológico, por ejemplo, el viaje espacial, y pues simplemente tenemos una serie de, no sé, de personas que están viajando en una máquina por diferentes planetas, pero el hecho de que estén viajando, el hecho de que hayan viajes interplanetarios, no cambia las relaciones que hay entre estas personas. Entonces, eso es generalmente lo que ha estado pasando últimamente, y en 2011 pues llegó esta serie. Y esta serie retoma la idea más clásica de ciencia ficción, y es que la ciencia ficción en una buena parte de su época, desde 1920 hacia acá, cuando se empezó a hablar de ciencia ficción, la ciencia ficción mezclaba muchas de las teorías filosóficas y de las problemáticas sociológicas y antropológicas que se empezaron a estudiar en el siglo XX. Y entonces tenemos autores de ciencia ficción que son muy complejos, Philip K. Dick, por ejemplo, donde realmente la tecnología que él muestra es una excusa también para hablar no solamente de lo que está pasando con la sociedad, sino también de lo que podría pasar con la sociedad si hay un desarrollo tecnológico específico. Entonces hay una relación muchísimo más fuerte entre el desarrollo de la sociedad y la tecnología y la ciencia que, a la cual tiene acceso. Y desde esa óptica es que entra Black Mirror. Esto es una crítica que hizo James Poniatowski en The New York Times sobre Black Mirror, y es precisamente la que habla de esa idea de que Black Mirror se trata no solamente
no trata de cómo la tecnología pone en peligro a la humanidad solamente, sino que también trata de cómo nos vemos nosotros reflejados en la tecnología. Entonces, Black Mirror formalmente es una serie cuyo nombre viene de los dispositivos de las pantallas de nuestros dispositivos celulares, que todas son un espejo negro, y son un espejo negro en el que permanentemente nosotros nos estamos reflejando. Entonces, como son un espejo de nuestro desarrollo, pues también es un espejo donde se ve no solamente lo bueno y bonito que somos y lo que nos queremos poner y los lindos y el maquillaje que usamos o no usamos, sino también va a reflejar todas las otras demás cosas que no se ven, los alrededores, la cama extendida detrás de del espejo, no sé, cualquier otra cosa que pueda haber a los lados. Entonces, Black Mirror es una serie que trata de ubicar esto. Este es... que si funcione. Si nos fijamos en los números, su arco de popularidad es muy sólido. Welcome to Panorama from Colombia. Hello. Hello. So I'm just curious about the name. Why the Black Mirror? Well, you've got one in your hand. It's a phone. It's a phone or a screen when it's switched off. Basically becomes like a black mirror. That was one reason. The other reason was I just thought it sounded quite cool. That's true. So that's primarily it. I think people have said, well, it's like a dark reflection of our times and that kind of thing. But mainly I think it's because I thought it sounded good. And we're very vain. Yes, we like mirrors. We're extremely vain. Okay, so there's this theme about new technologies. What can you say about that? Like, it's technology a bad thing, or it's more of how we as humans use it? It's more about how we use it. I mean, technology is a miraculous thing, and I think that, like, we're both pro-technology. The show is anti-technology. The technology is never the bad guy in our show. It's always, if something goes wrong, it's because of some human failing or weakness that technology has enabled, perhaps, or exacerbated. Yeah, I think it's given that technology is now a given in the modern world, often the stories are about the modern world, so about what it's like to live in this world, and the problems that we maybe haven't even considered yet, or the ramifications of that world. So sometimes the technology is very backgrounded, and they're just a facilitator to get to the story. And so the technology is very much just like a prop in the background. So what about the creative process and the production, since each episode is like a new set, new characters, new everything? This is like so different from everything else I've seen in Netflix. We wanted it to be as difficult as possible to make. Oh. It is a challenge because it means that obviously each time you're reinventing the whole show. It's basically, the way we look at it is like we're creating a little film festival. So these are six individual films. Now they've got some things in common, some elements or some flavours in common, but they're all completely different, they look completely different, the casts are different, the directors are different. What it means is, it's very difficult to produce, but it does free us up creatively to do what the hell we like. There are no rules, basically. So for a viewer, hopefully it's exciting, because you don't know what's going to happen. You don't even know where the hell it's going to be set, or who you're going to meet. So, and that's quite unusual in this day and age. It makes it a difficult show to talk about because we have to sort of hide everything under wraps all the time. Because we don't want to spoil it for viewers. Yeah, for sure. Well, we'll see how that goes. Thank you so much. Thank you. Thank you. Lo siento. Gracias. Sí, tenemos que... No. No. Listo. Entonces ahora sí hablemos de cómo van a seguir. Estos son los datos generales de la serie. Entonces, la entrevista que estaban escuchando es la entrevista que tienen con Charlie Brooker, que es el creador de la serie y el guionista principal. O sea, realmente él ha hecho los guiones de los 13 capítulos que componen el universo de Black Mirror. Y Annabelle Jones, que es la productora y es su productora desde el comienzo. O sea, eso también es importante decirlo. Cuando esta es una serie que arranca siendo producida en Inglaterra para Canal 4,
Canal 4 es en Inglaterra un canal que ha tomado un montón de riesgos en los últimos años de entregar series que se salen mucho de lo usual, y es un formato completamente diferente al formato clásico que tienen los americanos, los norteamericanos, Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos generalmente, y las series que generalmente uno ve de Estados Unidos son series que tienen, no sé, 13, 20 capítulos por temporada, sí, 18, y salen cada, en alguna época salían sagradamente cada 8 días y se acababa la serie, se acababa la temporada de ese año, uno esperaba un año regularmente y al año siguiente salía otra vez esto. Los ingleses no funcionan así, los ingleses funcionan de una forma bastante más, digamos que natural. Entonces esto es, sale cuando tenga que salir, cuando esté, cuando hayan logrado coordinar los astros y a todos los actores que tienen y productores y directores y demás para sacar una serie. Entonces eso hace que las series inglesas, muchas de las series inglesas, no tengan esa No sé qué hacer. Sí, está saboteando. Es Daniel. Hola. Daniel está mejor. Ahí. Quieto. Quieto ahí. Entonces, las series. Ya, ten la manito. Las series británicas tienen esto de que no tienen esa periodicidad de las series gringas, y además, muchas de las series, de las mejores series británicas, son mucho más cortas que las series gringas. Entonces Black Mirror arranca siendo una serie de 3 capítulos, el primero salió el 3 de diciembre de 2011, y así, después sacaron su segunda temporada, fueron otra vez 3 capítulos que salieron en febrero de 2013, después sacaron un especial, que fue un especial de Navidad, que eso también es algo muy británico, o sea, Doctor Who tiene especial de Navidad, Sherlock Holmes ha tenido casi que especiales de Navidad casi siempre. Entonces eso es algo muy de allá, de tener algo especial para fiestas. Entonces Black Mirror también saca un especial de Navidad, que saca el primero de diciembre de 2014. Y finalmente, cuando lo quiere Netflix, los derechos, entonces decide Netflix, pide 12 temporadas, pide 12 capítulos. Charlie Brooker dice como, ok, sí, está bien, 12 capítulos puede funcionar, y al final solamente entrega 6, y los otros 6 están próximos a ser lanzados. Todavía no hay fecha, pero ya están en producción, ya hay, por lo menos ya hay trailer. Si logramos llegar hasta el final, lo veremos. Otra de las cosas que tiene esta serie es que la longitud de sus capítulos no es uniforme. Entonces esto no son capítulos de 50 minutos, no, nada. Uno puede ser de 46, el otro de 50, el otro de hora y media, el otro de hora 20, el otro de una hora, y depende del desarrollo que se tenga de la historia. Entonces realmente la historia es lo que es más importante en el desarrollo de cada uno de los capítulos, y cada uno de los capítulos es completamente independiente en temática y en desarrollo de los demás capítulos. Pero yo voy a empezar a alegar. O quitas el flash o nos pasan lo que sea. Estoy saboteando. Él puede, yo también. No, señor. Sí. Calidad versus cantidad. Eso es británico. Sí, es muy británico. Calidad versus cantidad. Y que se van por la calidad. ¿Qué otra cosa así de aspectos generales? Aunque cada uno de los capítulos es completamente independiente, y eso es una de esas cosas que es lindísima en Black Mirror y que a mí realmente me fascina, porque me permite verlos y volverlos a ver y volverlos a ver y cada vez encontrarles alguna otra cosa, es que cada uno de los capítulos que tienen están, aun cuando son temáticas completamente aparte, en algún punto, por alguna razón, de alguna manera también se van a conectar. Entonces lo que quiero mostrarles primero es el tráiler de la tercera temporada. Y otra vez. ¿Sí? Bueno. Sí. No sé, pues si carga además. Si no carga, podemos seguir. Estamos de memoria los parlamentos y ya. Sí. Si no carga ahí, lo tengo. Se tiene. In this world, we're all so caught up in our own heads. It's easy to lose sight of what's real.
You said you don't know how much time there is. What does that mean? It's important that you realize there is a small medical procedure involved. Sorry for a game. Didn't expect to find myself living in the future, but you're fucking well out. So you recently logged your first kill. Huh? And how did that feel? They filmed me. Filmed you? Throw my computer camera. You ready? If we drill down into the numbers, you have got a solid popularity arc here. No one is this happy. A 2-year-old with a fucking balloon isn't this happy. Singularity is when computers learn to outsmart man like women did years ago. You are so adorable. We're genuinely empathetic as a species. We don't actually really want to kill each other. Gotcha. Como se puede ver ahí, son, digamos que toda la serie son 13 diferentes episodios, pero hay una cosa muy interesante, es que están conectados. O sea, lo primero es, son diferentes, todos y cada uno desarrolla una idea aparte, tiene una línea visual diferente, tiene actores diferentes, tiene director diferente, temáticas completamente diferentes, y sin embargo, se conectan. Y no voy a hablar solamente de que están conectadas por el hecho de que hablen de la tecnología. No, es que tienen todo un universo bastante particular. Y es que hay toda una serie de teorías sobre realmente de qué forma está conectado Black Mirror cada uno de los capítulos de la serie. Entonces, hay un universo, según Charlie Brooker, el creador de la serie, él dice, esto es como Twinsome. Entonces, digamos que se comparte un universo psicológico, pero cuando uno va y empieza a mirar, también comparten un universo bastante más real, físico. Y entonces uno empieza a ver conexiones entre un capítulo y los siguientes, y los siguientes, y los siguientes, hasta que ha habido teorías completas de cuál es realmente la dimensionalidad y cuál es la línea de tiempo de todos los capítulos de Black Mirror, porque al parecer todos se pueden ubicar dentro del mismo universo y, aunque uno no lo crea, aparecen cosas tan simpáticas como esta. Que la noticia que está apareciendo en el primer capítulo, este es el primer capítulo de la primera temporada y el tercer capítulo de la segunda temporada, y la noticia que aparece acá es la misma. Entonces, sí. ese tipo de conexiones son las conexiones que enamoran, porque es amor a los detalles. Lo vamos a ver de aquí en adelante en las siguientes como 6 diapositivas, porque una de las cosas que me prometí era que no iba a hacer spoilers. Entonces, como no voy a hacer spoilers, no les puedo contar de qué van los capítulos, pero sí les puedo contar de las conexiones de capítulos que son independientes de los capítulos. Eso es una locura en una serie, pero es una locura que esta la tiene y es muy bacán. Entonces, listo, tenemos una noticia que se repite, y entonces eso le dice a uno que el momento en el que aparece Waldo, que es ese oso azul que está allá en la pantalla, haciendo su primera aparición en la escena política inglesa, es al mismo tiempo en que el primer ministro inglés lleva un año después de los acontecimientos del primer episodio. Y entonces le marca a uno efectivamente una temporalidad, pero más allá de que le marque una temporalidad, también los une, porque entonces nos dice si es el mismo universo. Y lo que une muchas de estas cosas son las noticias, y eso es también otro factor que es súper interesante, que está muy ligado a la cultura inglesa, y es que los noticieros ingleses se meten en la vida personal de el que quieran de una forma absurda. No, pero los ingleses más, o sea, es
es absurdo porque pasa en todos los demás, entonces uno está acostumbrado acá, no sé, a las revistas de Jet Set, pero es que allá es realmente espantoso. O sea, al punto de que han pasado cosas muy feas por eso, pero bueno, eso lo voy a dejar para la parte de la tarde. Exacto, se mató la princesa Diana y todo el mundo lo supo. Pero bueno, y por ejemplo, en Chup and Dance, que es uno de los capítulos ya de la tercera temporada, aparece la noticia de la separación de ellos dos. Ya uno sabe que después de los acontecimientos esa relación está un poco tensa, y pues después, un tiempo después, uno se entera que las cosas siguieron mal, pero se entera en otro capítulo, en otro momento, en otro lugar. Y Black Mirror está lleno de este tipo de detalles. Por ejemplo, el mismo Chup and Dance, el niño que es el que está viendo videos en su casa, la tapa de su computador tiene una calcomanía de Waldo. Y en el capítulo también de Waldo Moment aparece la chica que canta en el de 15 Million Berries. Entonces, si uno está atento, es posible que empiece a captarse. Ahora, como uno no está atento, o sea, cuando Daniel decía que nosotros éramos unos nerdos que teníamos mucho tiempo libre, eso no es cierto. Hay un montón de lugares donde he encontrado y he buscado referencias y referencias y referencias, y ha sido muy divertido porque fue parte de la preparación de esta charla. Entonces, también en ese mismo de Chup and Dance aparece otra noticia, que es la que vincula con otro capítulo, que es el de White Bear. Entonces está esa escena de ese juicio mediático que ella está, y el símbolo que aparece en toda la serie de White Bear todo el tiempo recurrente, después vuelve a aparecer en Playtest, que es esta historia sobre el jugador empedernido. Sí. Y uno puede seguir. Entonces, y es más chévere todavía. Claro, entonces uno tiene Haters in the Nation, que es el último capítulo de la última temporada. Se desarrolla en el mismo tiempo en el que se desarrollan los acontecimientos que llevan al encarcelamiento, digamos, no sé, al juicio de Victoria Esquile, que es la protagonista de White Play, de Guapir. Entonces, la investigadora de la policía, que es, no sé, investigadora forense en digital, fue la que finalmente desencriptó, ni idea cómo, eso no lo explican, pero desencriptó los archivos de los videos del asesinato que había en ese capítulo. Y ahí siguen las conexiones. Y en Maze Against Fire, entonces se habla también, por ejemplo, de la tecnología de... Ah, bueno, y en todos estos son de Hating in the Nation, capturas de Hating in the Nation. En Hating in the Nation, lo otro que vinculan es con Maze Against Fire, que es el capítulo del ejército, de los soldados. Y entonces en ese capítulo lo que utilizan los soldados, o los soldados más bien, están en el Mass Project. El Mass Project aparece en uno de los comerciales que tienen ahí en televisión, en una de las líneas de información de televisión del noticiero del capítulo de Hating the Nation. Entonces realmente cuando uno empieza a mirar ese tipo de cosas, pues se enamora. ¿Qué se le puede hacer? Estas son las otras. Men's Against Fire, Dentary Story Do, White Christmas están vinculados por el tipo de tecnología que están usando. En todos, parte de todo el proceso que se desarrolla es porque tienen dispositivos que graban permanentemente o permiten reconocimiento facial permanentemente, o es un dispositivo que permite acceder a información en tiempo real de un montón de cosas, y está acompañado de alguna otra cosa que puede ser los mandos de control remoto, o bueno, en el caso de los soldados ya está de forma preestablecida que ellos van a funcionar con este aparato en la cabeza, pero en los demás tienen, o el celular en el caso de Nosdive, o en los otros tienen un mando
para decidir qué es lo que van a estar viendo en su periférico que está pegado a los ojos. Y esta, que es quizás de los capítulos que a mí más me gustan de San Junipero, la empresa de tecnología que está detrás de San Junipero es una misma empresa de tecnología que nombran en el capítulo de Playtest, que está desarrollando efectivamente tecnología para poder tener existencias autónomas en línea, o sea, para poder desarrollar una especie de vida autónoma online, que es finalmente pues lo que de alguna manera empieza a pasar en el capítulo de San Junipero, y también pasa acá, porque cuando en el capítulo de White Christmas, cuando extraen la memoria para generar este asistente de cocina bastante, bueno, asistente de casa bastante servicial, que está en ese capítulo, pues realmente lo que terminan haciendo es construyéndole todo un mundo virtual a ese asistente que es esta chica que está acá. Entonces estos también están vinculados. Como faltaba solamente un capítulo por vincular, si llevaban la cuenta, es Be Right Back. Son solo 13, es fácil, y Be Right Back es el más difícil de vincular de todos, y sin embargo se logra por la prueba de embarazo que se hace la chica, tiene la misma animación que se hace en la prueba de embarazo en White Christmas. Sí, y ahora para que lo vean bonito, entonces... Es igual. Es igual, exactamente. O sea, esa es una cosa que uno no espera. Entonces, como me dijeron que ya vamos a hacer el break de la tómbola en este punto, espero que hayan quedado suficientemente interesados, tramados, expectantes de esta serie. Los que no la han visto, véanla. Los que ya la vieron, ya se dieron cuenta que se la tienen que repetir. Como les dije, la idea no era hacer spoilers, entonces en la segunda mitad de esta charla, que va a empezar después de que hagamos la tómbola, les voy a hablar realmente sobre cuando uno mira esta serie, uno de los problemas que se plantea realmente es cómo nosotros como humanos usamos la tecnología. Y entonces lo que le quiero contar un poquito es nosotros como humanos en Colombia, cómo tenemos problemas con la tecnología, o cuáles son las cosas que se han vinculado. Los Black Mirror locales. Black Mirror chicha. Con el inicio de tu serie, es que eso es que ellos usaban como excusa la tecnología para hacer una serie. A mí me parece que es al contrario. Ellos hacen una... ¿Ah?
Así, ellos usan como excusa. Por favor, habla más duro. No, dale, te toca. Sí, no, sí, de pie, por favor. Que nuestra querida amiga, aquí estoy bien. Me joda. Ella decía que esta serie, a la diferencia de otras series, usaba como medio lo que sucedía sociológicamente a través de la tecnología. Y a mí me parece, cuando uno hace una visión, ya después de verla 3 o 4 veces, que el escritor y el productor lo que hacen es que usan el medio, la televisión, como excusa para hacer una especie de exorcismo de lo que está sucediendo y de lo que estamos viendo. O sea, no, para mí no es, yo cojo la tecnología y hago, voy a empezar a hacer el señalamiento que para mí, desde la perspectiva como ciencia ficcionario, debería ser siempre el deber de la ciencia ficción, que es señalar siempre. O sea, una cosa que pasó en los años 70, 80, 90 es que la ciencia ficción se volvió un podio absolutamente complaciente, donde ay, la tecnología es algo maravilloso y vino aquí a abrazarnos y hacemos la vida más feliz. Y es pura mierda. Básicamente, él coge la televisión y dice, yo voy a hacer con la televisión lo que a mí me cante el culo. Y voy a hacer lo que me cante el culo y les voy a contar cómo veo yo el mundo. ¿Cuál trasero? Estoy de acuerdo. O sea, lo que decía al comienzo, de ellos están usando una de las cosas que yo extrañaba en la ciencia ficción, en las series de televisión, era que había una ausencia de discursos críticos sobre la tecnología y sobre la sociedad, y esa relación entre tecnología y sociedad no es tan plana como generalmente nos la hacen querer ver. Me voy a adelantar antes de hacer la tómbola, porque acá ya este hombre hizo eso, lo siento, y es que precisamente ese discurso de los 80, de los 70, de los 80, de los 90, incluso hasta los 2000, es determinismo tecnológico. Entonces, hay un rollo que en una parte, no digo todo el discurso, y no el de ciencia ficción, sino el de tecnología más que el de ciencia ficción. Tacho, porque además también está el del cyberpunk, no se va por otro lado. Ah, okay. Sí. Ah, ya, era eso. No, iba a hablar de eso. No, obvio. Por eso, no, obviamente. Iba a hablar de cortocircuito. ¿Se acuerdan? Número 5 al modo. Sí, no, por eso. La cordura. Y por eso. No, hay un montón de robots que pierden la cordura, o sea, lo sabemos. Pero digamos que sí, pero ya. Pero hay una cuestión con esta idea de que la tecnología todo lo puede y todo lo soluciona, y que entonces mañana va a ser mejor porque tenemos tecnología, y entonces por favor no intervengan cosas de la tecnología, que la tecnología tiene que vivir solita y ser, y desarrollarse y crecer y vivir. Y eso en parte es cierto, pero no necesariamente tanto. Entonces, esta idea de determinismo tecnológico es parte de los problemas que están muy vinculados con muchas decisiones de política pública, y también están vinculados con muchos de los desarrollos más light que uno tiene de muchas de las series, programas y demás, que son esas visiones precisamente completamente superficiales, sin crítica, sin ningún tipo de reflexión sobre lo que está pasando, complacientes con el sistema per se, que no es esto, claramente. Los dejo ahí picados y agarramos a hacer la tómbola. Explique que hay harta gente. Sí, hay harta gente. Entonces vamos a explicar otra vez las reglas de la tómbola. Vamos a que mayor va a empezar la tómbola. Voy a tratar de hablar como normal. Perfecto. Sí, sí, sí. Venga, venga. La tómbola funciona así para los que tengan dudas. En mi mano tengo muchas hojitas de papel completamente en blanco. Ustedes vienen, me dan 10,000 pesitos. Yo guardo esos 10,000 pesitos y anoto su nombre en una hojita de papel. La hojita de papel va a la gorra de Deadpool, porque creo que es como lo único en lo que podemos. La gorra de Deadpool. O a la, no, a la bolsa de. La mochila. A la bolsa. Sí. Los papelitos van a la bolsa y luego alguien que nunca haya venido a Ciencia Ficcionarios saca el papelito. O sea, ese siempre es como la regla. Alguien que nunca haya venido es el que tiene que sacar el papelito. Y cada uno pone 10. Entonces, este sí, sí. No, me faltaba decir algo. Bono. Bono, sí. Entonces les damos un bono
De la librería. Venga, venga. El asunto es el siguiente. Cada uno de 10,000 pesos. Gracias. Cada uno de 10,000 pesos se cierra, no es obligatorio. Y si, por ejemplo, 15 personas dan 10,000 pesos, se hace un bono por 150,000 pesos. Una persona se gana el bono, si 15 personas será de 150 para reclamar libros que sean de ciencia ficción en la librería. Si son 20, son 200. De todas maneras, la mayoría de las personas que han ganado han comprado libros de ciencia ficción. Y otra cosa, no tiene que ser, o sea, ustedes no pueden gastar en lo que quieran, solo por aclarar. Y entonces, mientras hacemos esto, tomamos un pequeño break. ¿Pueden comprar cerveza? Sí, por favor. ¿Pueden comprar cerveza? Pueden comprar cerveza. Pueden comprar cerveza, salimos 10 minutos baño, y regresamos de nuevo. Y quien quiera hablar con Daniel para 10,000 pesos para 10,000 pesos. Y siempre el que se la gana sale feliz. Los que la han ganado, gracias. Levante la mano los que han ganado. Yo se sintió feliz. Eso es. ¡Jueguenle a la tómbola! Su nombre es joven. Ahorita nos despachamos de todo el mundo. ¿Cómo se continúa? ¿Sí? 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 ¿
Bueno, aquí nomás, mañana es programa radio. Son muchos artistas underground, son góticos. La dueña está tocando, está haciendo espejos con la tienda de pop, especialmente. Viendo la tienda donde tiene espejos, entonces es raro que acá a media cuadra de diagonal. Y aparte de eso, el dueño, que es el esposo de la nena, toca todos los sábados en Nuevo.150 mil pesos en libros. Diga usted, atrás, en la parte de atrás, hay una muy bella edición de todos los textos de Walter Benjamin. Yo los quisiera. ¿Cuánta gente? Todavía hay tiempo, 10 mil pesitos, se pueden ganar un reguero de libros de la Valija. Hay de todo, literal. Los regalos de Navidad los pueden sacar de acá. Uno no queda mejor que regalando libros. Seguro. Eres un genio. Muchas cosas que no las quiero decir. Ya, esos detalles. No, estoy investigando para eso. Soy incapaz de. O sea, había visto 2, 3, 4. Pero no todos. O sea, es imposible. Está muriéndose de peste. Pues bien, estoy aquí en la 46 con séptima y ahorita a las 9 de la noche empiezan a tocar música en vivo los de Gato Gogó. Sí, sí, sí. Entonces, si quieren o si está vivo, si todavía puede llegar,
Chichana pasada, sería bacano, güey. Y le cuento porque es que me quieren que hubiera espacio. Que es que sería un poco de si lo va a echar, sí, no te pases, no te cero, cero acá. Ahí nos pillamos. Perfecto. Vendiendo justamente espejos con motivos steampunk artesanales hechos por la doña. Y el dueño toca ahorita en vivo a las 9 de la noche. La semana pasada fueron algunos temas de él, pero con las principales canciones del álbum de Listo, gente, people de todas las edades, de todos los años, de todas las cosas del mundo, vamos a jugar la tómbola. Necesitamos un voluntario de los que nunca han venido por acá, como sacar la tómbola. La regla del juego, pues como ya saben, es la siguiente: alguien mete la mano, saca un papelito y yo, en mi mejor voz de presentadora, lo digo así y ya. ¿Listo? Entonces, mucha suerte a todos, pero sobre todo a mí. ¿Y qué dice? Dice Carolina Botero. Muy bien, te vamos a entregar un bono. Ahorita con Marcos te entregamos un bono de por ciento. ¿Cuánto fue que quedó? No sé. Tan y el dinero se voló con la plata. ¿Por cuánto? 170. ¡Oh! ¡170! Muy bien. Sigan jugando la tómbola. Me voy. Listo. No, muchas gracias. ¿Yo tengo una chela? Sí, esta es la tuya. ¿Podrías decirlo sin micrófono? Sí. No sé, eso de tener micrófono es una maravilla, ¿verdad? ¿En serio? Sí, no. Tener el micrófono. Ah, tener el micrófono. No, lo siento. Hay que inventar una forma de hacerlo. Pero bueno, en la última parte de esta charla, hace 15 minutos, estábamos hablando precisamente de que Black Mirror, a diferencia de muchas otras series, pero de series, no estaba hablando de libros, es que acá es un problema de estar en este espacio, todos son apasionados por sus temas. En general, mentiras, se casan con una idea que es súper, simple sobre la tecnología, y entonces la tecnología lo va a solucionar todo. La tecnología puede remediarlo todo para mañana, y entonces nos venden una idea como así, todo el universo
súper brillante, todo no conectado, no, la naturaleza bien, porque la protegemos con la tecnología, todo el mundo amiguitos, todo en orden. Y la economía de estas grandes ciudades que se ven acá al fondo, pues también es una economía bollante. Y entonces, realmente esto es lo que tienen en la cabeza muchos de las personas que hacen, en algunos casos, desarrollos por allá en Estados Unidos, en San Francisco, Silicon Valley, y todas las empresas grandes de tecnología, y entonces empiezan a vender la idea, y eso pues es lo que ha estado pasando en los últimos quizás 20 años, de que, por 10, 15, no sé, de que realmente la tecnología nos va a sacar de los problemas en donde nos hemos metido, y entonces que el rollo es tener más tecnología y que todo el mundo esté conectado, y que entonces tenemos que conectarnos todos, y entonces tener acceso a todo, y entonces empezamos a desarrollar un montón de cosas. Entonces ya no es solamente tener un computador en la casa, entonces es tener un portátil, y ahora ya no es tener un portátil, sino es tener un smartphone y una tableta y un wearable, y entonces tener el reloj y tener el televisor inteligente y tener un montón de tecnología que supuestamente nos hace la vida más sencilla, pero que al final de cuentas está generando un montón de problemas. Francia ya tiene chip, ¿no? No solo Francia, Estonia. Entonces ahí es donde vamos a empezar a hablar de esas cosas horribles, pero dime 5 minutos antes de llegar ahí. Son limpios, está bien. Sí, Estonia le robaron esta semana. No le robaron. Se descubrió que sus tarjetas de identidad, o sea, como la cédula en Estonia tiene chip, las llaves de cifrado de esos chips son absolutamente vulnerables, y entonces las 700.000 personas que tienen esas cédulas quedaron con un problema de identificación ante el Estado. Ese es el tipo de cosas que pasan en el mundo real ahora. Entonces, yo traía ese par de tweets que son del señor Daniel Quintero Calle, que es el viceministro de Economía Digital de acá del país. ¿Viceministro de Economía? Sí, sí. Porque el MINTIC tiene un viceministerio de Economía Digital, porque nosotros estamos metiéndonos en el mundo digital y en la vanguardia, y tenemos que estar ahí. Y con la tecnología vamos a cerrar todas las brechas entre ricos y pobres, y vamos a sanear la corrupción, y es el lenguaje que manejan, es en serio. Entonces tienen cosas tan lindas como estos dos tweets, y quiero ser muy oficiosa en leerlos, porque es divertidísimo. Inteligencia artificial que ahora navegues en el buscador y te recomiende el libro que debes leer, la película que te gustaría ver, y hasta la persona con quien debes salir. Y esto es publicidad del Estado. Pero es que se vive, ¿no? Es la inteligencia artificial. Big data, claro. Que Internet tenga más información recolectada de tus dolencias que la que tiene el médico en tu historia clínica. Pero no le acertaron ni al género de las definiciones, porque ¿dónde sacan que Big Data es masculino? Porque son los datos. Claro, ¿no? Y es la inteligencia. Entonces, ¿qué logró con esta cosa, y por qué saltamos de Black Mirror a hablar de esto? Porque pues realmente esta es la mirada sobre tecnología que en muchísimos casos nos están vendiendo, y que en muchísimos casos también está marcando la política nacional. Entonces, que esto tenga el letrero de MINTIC, los programas de digital, todos por un nuevo país, y que sea propaganda institucional, es algo serio. Y desde ahí es donde quiero arrancar esta segunda parte de la charla. Porque, ¿qué carajos puede ir mal cuando uno piensa en esto? Entonces, como estamos hablando de ciencia ficción, y pues las historias generalmente tienen introducción, no, y desenlace. Eso es una vaina que yo, como no soy del área de sociales, entonces yo me quedo con las definiciones viejitas de hace mucho rato. Entonces decía, las historias, introducción, no desenlace, pero en la práctica realmente esa vaina pues como que cambia un poquito, y hay giros inesperados en las historias, y entonces pues como que no hay desenlace, puede ser otra cosa que uno no espera, porque pasan cosas en el medio.
Igual que esto es cierto para la literatura y para los desarrollos de las series y para los capítulos de los Black Mirror y demás, pues también es cierto para la vida real. Entonces, una cosa es lo que yo me imagino que debe funcionar y otra cosa es para qué se están usando realmente las tecnologías. Y en algún momento hay una suerte de idea sobre, hay una promesa que se nos da a través de la tecnología, y ese giro horrible que a veces pasa es que sentimos que nos traiciona la tecnología, o sea, como que es que a mí me vendieron que esto me podía solucionar un problema, pero no, pero ya la tengo, pero no la conozco, pero entonces no puedo hacer nada, y entonces esa relación termina generando un montón de impotencia, porque frente a la tecnología la entendemos en muchísimos casos como una caja negra. Ya no solamente hablar del espejo negro del que habla Black Mirror, sino hablar también de la tecnología como una caja negra, que nosotros no sabemos cómo funciona, que no sabemos, ni siquiera podemos intervenirla, de que no podemos utilizarla en nuestros propios términos generalmente. O sea, un usuario promedio simplemente compra un dispositivo y lo prende, lo conecta y hasta ahí. Lo toca. Sí, lo toca. Si es táctil es mejor, si tiene botones uno ya se pierde. Y eso es cierto. Les iba a dejar un, no sé si lo alcanzamos a ver, son dos minutos de video de Black Mirror, que es lo que estábamos. Sí. Una intervención sobre lo que estaba diciendo el Ministerio de Comunicación. Dale, mientras, acuérdate de hablar duro. ¿Cómo? Chiquito. Bueno, no quiero pararme, me da pena. Yo soy una persona tímida, no me joda. Este Ministerio de Economía de al que se refiere Carolina es que. Carolina se está Carolina. Tiene una particularidad, y es que ustedes hace, no sé si recuerdan, hace un par de años, que la policía dijo que iba a lanzar un software de vigilancia llamado Puma. Ese software no fue, lo que hicieron fue dar la vuelta. ¡Spoilers! Sí, dale. It's a joke, right? Oh, Mike, oh, no. It's real. She said pink. Sex with pink. But they want me to have sex with pink. Live. On television. This afternoon. We're checking with our embedded operatives, compiling a list of suspects as we speak. Meanwhile, the demand has been made, and there's not long to formulate our response. Oh, I'm really fucking a pig. Page one, that's not happening. Of course. Absolutely, sir. Well, have we established a dialogue with this big art? There's no email address, no code word, no channel for negotiation. Okay, so we focus on finding Susanna. We get her back. And however it's done, I don't care. We stop this now. I see everyone's working towards this. Yes. No, not everyone. A dedicated core team. This can't go wide. And keep it so far from the presses on the other side of Jupiter. This only exists in this room. It's already outside it. Well, there's no hacks sniffing around, shut them down. Bright red D-notice. Super fucking Godzilla injunction with 10-inch white all fangs. This video came from YouTube. What? It was uploaded via an encrypted IP over an hour ago. Well, get it off there! We did after 9 minutes. But that was long enough for it to be downloaded, duplicated, and spread. Spread. How many people have seen us? We take down one, six claims, and we pop up elsewhere. How many people? 50,000, that's our current estimate. The newsrooms have got it. They're running us on air. No. We put a Type 5D notice out immediately, and they're complying. For now. It's trending on Twitter.
Mr. Playbook. This is virgin territory, Prime Minister. There's no playbook. O sea, el video es del man teniendo sexo con un cerdo. No. Tiene que verse. Tiene que verse el capítulo. Por eso, hoy dijimos que no íbamos a hacer spoilers. O sea, el man era feminista. Tiene que verse el capítulo. Dije que no iba a hacer spoilers y este realmente es el único pedacito que quería colocarles de un capítulo completo que no fuera propagandas. Ay, ¿qué hice? Ahora no sé qué hice. Porque realmente. Listo, ahora sí. Está ese giro en esa pequeña parte de cómo, pues, como que pensamos que la tecnología funciona muy bien, después, como. No, y después además no podemos controlarla, se nos sale completamente de control. Pero un poco para llegar a lo de Puma y demás, entonces pues les quería contar esas historias de cuando los paranoicos tenemos la razón. Y esto es esa exploración de lo que ha pasado acá, porque pues les dije, quería hablar del país. Entonces esto es una pequeña, y lo voy a tratar de hacer muy rápido, mirada sobre cuáles son los problemas de la vigilancia de las comunicaciones en el país. ¿Y por qué esto casa con Black Mirror? Porque pues Black Mirror habla efectivamente de este tipo de problemáticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este país? Bueno, todos vivimos en Colombia, entonces creo que sabemos que hay un contexto político y social que es muy fértil para la vigilancia. Tenemos un montón de ideas preconcebidas de que las cámaras son lo más de chéveres y tomamos las fotos en todos lados y que entonces que si hay problemas de seguridad entonces queremos que nos pongan una cámara al frente y que si nuestros hijos van al colegio entonces que tengan una cámara en el transporte y que por favor me llegue la alerta al celular si se desplazan 50 metros más de donde vienen o lo que sea. Sí, y eso existe, o sea, y he visto convenios de colegios donde les hacen firmar a los padres para adquirir este tipo de sistemas de biovigilancia para sus hijos. Samsung Lazo funciona para los niños. Samsung Lazo funciona para los niños. Sí. En Brasil ya la están aplicando. Por eso. tenemos legislación que es supremamente débil y con muy pocos controles. Ahorita quizás les cuente un caso. Y tenemos unas prácticas espantosas de uso indebido de vigilancia. Entonces todo el mundo recuerda el DAS, pero pues ahorita también les hablaré por lo menos de otro par de datos. El libro está por ahí. Hay una cosa que pasa sistemáticamente y es que hay un descontrol en la compra de tecnología de vigilancia. Entonces, si en algún momento escucharon en noticias, Peñalosa estaba furioso con el Ministerio de Interior porque habían dejado a Bogotá fuera del plan de cámaras de videovigilancia de nacional, y entonces que él iba a poner más plata para tener cámaras por toda Bogotá porque la nación no le había dado plata para poner cámaras en Bogotá, y pues la nación le estaba dando plata para comprar cámaras en todas las ciudades. Funciona, supuestamente. Y pues lo otro es que hay muy pocos conocimientos sobre seguridad digital, entonces eso hace que sea muy fácil que a la gente le suelan meter los dedos en la boca, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el Estado sí hackea, y ahí ya va para lo que, es que estabas diciendo. El comentario que yo iba a hacer es con el sofisma que utilizó el Ministerio de Economía para la Hacienda. A ver. Si no va a ser feliz. Cuando presentaron Puma hace 5 años, se dieron cuenta que el asunto no era por el lado del Ministerio de Defensa. Dijeron, no, espere un momento, porque no los convencimos diciéndoles que teníamos que ponerles vigilancia en todos sus computadores para evitar que a sus niños los violaran por medio de una cámara. No. ¿Qué hicieron? Dijeron, inventémonos, esto lo tenemos que hacer por el lado de que sea social y además económico. El Viceministerio de Economía se lo inventaron únicamente para eso. Ese fue el motivo, no fue más. Listo. Me alegra que nos hayas dicho, porque lo vamos a retomar. Cuando efectivamente se empezó a hacer el estudio, y eso llevamos, no sé, como 3 años estudiando cuáles son los sistemas de vigilancia en el país. Esta es una investigación que hicimos Carisma, con otra fundación de afuera que se llama Privacy International.
y con ellos entonces pues estuvimos revisando cuáles eran los sistemas de vigilancia. Ellos tienen dos reportes gigantescos sobre los sistemas de vigilancia en el país y sobre las y sobre la economía de la vigilancia en el país también, que es súper interesante. No voy a hablar de eso, voy a hablar de este pequeñísimo que es el que nosotros miramos de cuando el Estado hackea. Y hablábamos específicamente de los tres sistemas de vigilancia que están montados, que existen en el país. Entonces esos son Esperanza, Puma y el SIGD. De Esperanza, es el que dejó legado el DAS. Y entonces es el que está en las manos de la Fiscalía, que no le da uno muchas garantías, pero tiene más garantías que los demás. ¿Cómo se llama Esperanza? Se llama Esperanza. Eso es Orwell. Por supuesto, el sistema se llama Esperanza, pero es un sistema de videovigilancia. Ahora, ¿qué hace Esperanza? Esperanza es todo el sistema que tienen para poder rastrear conductas criminales en el país. Entonces, cada vez que, no sé, que necesitan interceptar comunicaciones porque alguien cometió un delito o supuestamente están buscando a alguien que cometió un delito, y le interceptan sus comunicaciones, sus equipos, sus aparatos con una orden judicial o por lo menos con la posibilidad de que después lo revise un juez a las 48 horas de que ha pasado, eso pasa en Esperanza. Sí, el sistema acá es bastante absurdo, o sea, pueden hacer esa interceptación y decir y emitir la orden hasta después, cuando ya pasa, cuando pasa por un juez de garantías. Yo no soy abogada, entonces pues, si algo Julio y Carolina que están por allá atrás me ayudan. Si tienen preguntas sobre eso, listo. Esa es Esperanza. Esperanza tiene controles, es lo que más controles tiene y es lo que más conocemos. Por eso es esta lunita casi llena, bonita, que está ahí, estás viéndonos. Ahora, ¿qué pasa? Si esto es lo que sabemos de Puma, sabemos mucho menos. ¿Por qué? Porque Puma va a ser el sistema que utiliza en parte inteligencia y en parte Fiscalía, pero es más de inteligencia. Policial. Y entonces, ellos sí tienen, por ejemplo, capacidades de hacer interceptación masiva. Ellos, por ejemplo, fueron los que adquirieron software para hacer control remoto de dispositivos. Entonces, te mandan un correo, tú caes, abres un link con la invitación a la conferencia, y es la invitación a la conferencia, no te abre otra cosa diferente, es la invitación. Tú dices, ah, sí, chévere, ya, y se te instala un malware que no se detecta. Y cuando ese malware se instala, tiene control de todo tu computador, de todo. O sea, puede prender la cámara, puede prender el micrófono, puede mirar los archivos, puede conectarse a internet, puede enviarlos por correo, puede plantar evidencia, puede hacer muchas cosas. Y el otro sistema, sí, o sea, bien, por eso era cuando, vamos a hablar de paranoia, caramba. Y por esa razón, el último sistema que es SIGD, es sistema, sí, es del que menos información tenemos, eso es una nueva, no tenemos ni idea de ese sistema, hasta ahora lo estamos empezando a detectar cosas, pero en ese sistema están las capacidades de interceptación masiva más serias, como por ejemplo sondas de inspección IP. Las sondas de IP lo que hacen es clonar toda la información que va a través de los cables de internet, toda. O sea, como lo mismo que hacen los gringos de la NSA, es lo que dijo Snowden que hacían los gringos, también se hace acá. Pero chipcha. No, con equipos comprados de los italianos, de los ingleses, ¿qué más? Yo quería decir una cosita, por ejemplo, yo en hace un tiempo tuve que irme al país por problemas políticos y yo salgo en la chuzada del DAS. Y era una cosa increíble porque es que el problema no era el DAS. El problema es que cuando yo salí para España, en la embajada de España se dan toda mi biografía. O sea, bueno, también son sistemas, digámoslo, por internet y esto, pero también, digamos, la vieja escuela, la Guerra Fría, todavía se utiliza. Sí. Entonces, alguien desde mis relaciones personales, mis relaciones familiares, mis horarios, yo qué hacía, qué no hacía. Me decían, ¿usted estudió? No, yo no estudié, no, usted estudió 5 semestres de publicidad, salió de publicidad. Pero no eran oficiales colombianos. No. Eran los del consulado en España. Sí. Pero es que eso parte de la asociación. Yo escuché lo mismo. Por ejemplo, yo iba a salir del país y a mí me negaron la visa, tuvieron que decir desde Europa para que yo pueda salir, porque no me iban a salir porque yo era supuestamente
un peligro y un terrorista y no sé qué. Y eran organizaciones, eran los dos. El problema no es el TASCO en contexto que hay acá. Porque yo salí en la chupada y salían hasta mis, hasta las llamadas a mi papá. O sea, eran cosas que estaban totalmente fuera de contexto. ¿Qué? Y yo le decía a la abogada, pero eso ¿por qué? Y me dice, no, porque es la triangulación de ustedes, de amistades, de horarios, de referencias, de afectos. Y eso lo pasan como una especie de batallón del Gran Hermano, de sociólogos, antropólogos, etcétera, que son operaciones psicológicas, y desde ahí empiezan a buscarle todo un perfil a uno para ver por dónde lo puede poner susceptible o joderlo, o etcétera. No. Porque no solamente la intimidación física cuenta ahí. Sí. Entonces yo quiero decir que eso es global, o sea, eso no pasa solo acá. O sea, el Estado español también lo tiene, los israelitas hacen un montón de plata vendiendo estos sistemas. Sí, los venden acá también, pero pues... No, sí. Australia es que está revisando todos los comentarios del Facebook. Una persona me dijo, mire, yo iba a trabajar como ilegal y me sacaron todo. Estados Unidos también ya los está revisando esta semana. Pero ¿cómo puede ser que Australia, que no tiene nada que ver con esa empresa? Espere, porque sí tiene todo que ver. Ahí hay una cosa, y es que hay convenios internacionales, y los convenios internacionales son precisamente las posibilidades de que los países intercambien su información de inteligencia entre ellos, supuestamente para prevenir el terrorismo y por asuntos de seguridad nacional, pero lo hacen permanentemente. O sea, hay solicitudes de información de Colombia que pueden ir a España, a Estados Unidos o cualquier otro lado para que les den información sobre nacionales, y hay información de otros lados que también buscan acá. Ah, pero ese tipo no era activista político, quiero explicar eso. El tipo que le negaron la entrada a Australia. Lo que pasa es que ahorita en este momento, desde la semana pasada, pues de hecho desde antes, los sistemas migratorios están empezando a revisar redes sociales. En Estados Unidos la ley empezó desde el 18 de octubre, la semana pasada. Y entonces ahora pueden revisar los historiales de redes sociales de uno cuando va a migrar, o cuando está ya de residente temporal, o cuando está ya porque simplemente iba de paso. Y pueden decidir deportarlo a uno o negarle la entrada o demás, el servicio migratorio. Incluyendo conversaciones privadas. Claro. Esa era una conversación privada. Ahora, esto es muy básico de cómo funcionaba Esperanza. Esto es, la fiscalía le solicita al operador de telefonía celular que le permita interceptar, es decir, que se conecte a los servidores para pues retransmitir la llamada hacia el búnker de la fiscalía, y de ahí a las salas de análisis donde está toda esa gente que efectivamente no. Es universidad pública. Sí. Claro, tigres. En esto, ojo, hay control judicial, así sea posterior, pero se supone que hay control judicial. Lo que pasa es que este sistema ha sido abusado como un cerdito. Pilar, lo siento. Yo te tenía una pregunta, porque, o sea, esto es la intervención estatal, pero ahora que estabas hablando de los paranoicos, tenemos razón. Contigo estuvimos hablando la vez pasada también de las técnicas de mercadeo, y empezamos a notar que la intervención, digamos, de la publicidad en Facebook y en Google es medianamente obvia. O sea, cuando uno tiene el navegador conectado, que sepa de otras ventanas del navegador que está haciendo. Sí. Pero hace un tiempo empezamos a notar con algunos conocidos que las conversaciones que teníamos también se veían reflejadas en la publicidad que nos estaba saliendo. Yo pensaba que eso ya era muy pasado, pero como trabajo en Linux, y a veces para hacer algunas pruebas enciendo el navegador desde la consola, el navegador se me trabó, y cuando miré el mensaje decía que no había podido acceder al micrófono. Yo no tenía nada con el micrófono. Claro. Que tuviera el micrófono encendido. Porque te cuento cosas horribles, yo creo, porque... O sea, es en serio, la idea es avanzar un poco. Pero bueno, una alumna que Estefan, que está acá, que trabaja con nosotros también, puede dar fe. Teníamos un celular, un Huawei, y parte de lo que estábamos haciendo era un análisis de la información que estaba saliendo del celular y que estaba entrando del celular para mirar la seguridad del aparato. Y parte de lo que encontramos así de la nada era que estaba mandando datos a Corea. A Baidu, que es una filial del Google chino. ¿Por qué? Ni idea. Sí, no, pero sí tiene una razón. No. Tiene una razón. Y que también. Cuidado. Largo y corto. Y que también Baidu instalaba unas cookies de tracking en el teléfono para hacer seguimiento, suponemos, pero.
Pero tienen buenas ofertas. Pueden ser buenas ofertas, pero prioridad. Es instantáneo. Sí. Por ejemplo, yo cuando iba a salir del país, hubo un problema y me iban a detener. Y yo llamé a un amigo, le cambié el punto de encuentro. Y al punto de encuentro llegaron, marica, pero en 5 minutos. Sí. Y llegaron en tanqueta a recogerme, no sé qué. Y me dijeron, pero acá falta uno porque usted estaba con otro más. Interceptación. Clarísimo. Ahora, esto es Puma, como para avanzar en esta tiendita del horror. Esto es Puma. Puma tiene un presupuesto que en 2013 fueron 50 mil millones de pesos. Ese es el que sabemos. De ahí para allá, pues ha seguido teniendo presupuestos muy altos. Intercepta y recopila metadatos y contenido de llamadas de voz, tráfico de internet y redes sociales. O sea, Puma sí lo mira todo, sí, todo. En comunicaciones fijas y móviles de las personas clientes de Claro, Tigo, Avantel, Movistar, UNE, Telefónica, Encali, Metro, Tele, Bucaramanga, Telmex y EPM. Los que tengan operadores virtuales, como los operadores virtuales van a través de las redes de estos, no se salvan. Entonces, si usas, no, ahí me refiero a Virgin, UF, Movistar, claro. Éxito, es, sí, cualquiera de esos. También, o sea, todo. Disculpa, una pregunta, teniendo en cuenta que es una cantidad de datos, de información demasiado grande, infinitamente grande, ¿cómo hacen para analizarla, para analizar tal cantidad de datos? Sí, Big Data es la mejor respuesta, pero además descartan un montón de cosas que saben que no deberían revisar porque es demasiado. O sea, como, esto es video, muy probablemente es porno, eso no lo miremos. O bueno, lo guardarán para después, pero... No, póngale una carpeta, extorsión. Pero lo demás, que es texto, mensajes y demás, pues les queda mucho más fácil mirarlo. Y es efectivo, o sea, hay una tecnología que se llama inspección profunda de paquetes que precisamente permite hacer eso, esa discriminación de qué es lo que va en el tráfico de internet. Y es que antes eran unos carritos y una persona buscando, entonces por ejemplo, palabras de Spark, violencia, vuelta, bombas, ellos iban pasando, sí, se ellos iban recorriendo por medio de usadas, digamos, aleatorias, información durante semanas. Y ya haciendo un paquete de información y es hecho. Pero las palabras todas tienen como una revisión peritoria. Pero ahorita le digo. Tú miras, vas a... Ah, tocando el gatillo, o sea, como hacían los malandros en las películas de Scorsese, ¿no? Hay una escena famosa entre Joe Pesci, que empiezan a hablar y ponen primero las esposas. Ay, sí, que las flores, sí, que las cosas, tra. Sí. Y luego ya cuando se cansan, sí, cuando la policía se cansa, uno entra. La opción, la verdad. Hay un montón de opciones, diría cifrado, pero bueno. Una cosa es que nosotros sabemos que todo esto efectivamente lo estaban adquiriendo y qué tanto querían adquirir, porque hubo una filtración muy famosa hace un par de años que fue la de Hacking Team. Hacking Team es una empresa italiana que le vendía a la Policía Nacional a través de un intermediario, tecnología de vigilancia, y a Hacking Team lo hackearon. ¿Qué fue? Hackearon los hackers. Y el mundanal de información que salió de esa hackeada la pusieron en unos servidores para que cualquiera pudiera revisarla. Era súper divertido verla, es en serio. Dentro de las cosas terribles que estaban en esas gigas de información eran todos ¿qué sería eso? Los requerimientos que había hecho el Estado colombiano para hacer la adquisición de los equipos de ellos. Entonces, en los requerimientos decían específicamente qué era lo que querían comprar, o sea, quiero que me hagan exploits, o sea, formas para poder acceder a través de vulnerabilidades a Windows, Mac, Android, Mac, incluyendo Linux, los más famosos, ¿no? Linux Mint también, que logra también, Ubuntu también, Debian también, y los que se salvan eran los televisores, las planchas, ¿no?
todo. ¿Cuál es el salón? De las distribuciones de Linux, la única que se, la única que recuerdo que se lanzaba y por, que se salvaba y por eso la tengo es Arch. Arch Linux. Porque eso no lo instala nadie. Pero Carlos, bien, listo. Y todo eso se supo, o sea, todo se supo que había un cuarto por donde pasaba todas las comunicaciones del país, que estaban, que lo tenían en la DEA y que lo tenían que mudar, eso está en un correo, entonces que todas las comunicaciones del país pasaban por la embajada y ellos revisaban también además. Entonces, hay un montón de información que salió de ese hackeo, es realmente muy divertido. Pero es terrorífico a la vez. Y obviamente este último sistema, el SIGE, sabemos muy poco, es un sistema que está en la sombra. Lo que sabemos es que están haciendo profiling, que es exactamente lo que estábamos vinculando de quién es la persona, con quiénes se habla, cuál es su red de contactos, con quiénes se está comunicando, con quiénes se comunican ellos, y a partir de ahí arman todo el perfil de la persona. Además de eso, pues hacen búsqueda de personas, números de teléfono y servidores. Y el rollo es que este sistema sí es, o sea, nosotros estamos plenamente convencidos de que es un sistema que es ilegal, porque la DIPOL, que es donde tienen este sistema, no tiene la autorización para hacer interceptaciones, porque su labor es de inteligencia y no de policía judicial. Policía judicial. ¿Tienen reconocimiento de voz? Todo. O sea, cualquier llamada en cualquier parte ya saben quién es. Pues pueden. Sea muy complicado meterle el celular, tiene reconocimiento. No, yo sé que ahora, Facebook hace 10 años ya tiene reconocimiento facial, entonces. Por eso. Entonces, cualquier ahora, cámara en cualquier ¿cómo agravamos esta situación más? Entonces tenemos una ley de inteligencia y contrainteligencia y un decreto de interceptación. Existe, se llama así, decreto de interceptación. Tenemos cámaras por todas partes, okay. Entonces, ¿por qué carajos es tan difícil, digamos, a un asesino que mata a alguien en la calle? Porque me encanta que hayan preguntado eso, porque las cámaras están ahí, pero en general no están conectadas a nada, no graban y las pruebas no las saben levantar, entonces se pueden adulterar. Entonces, un juez juicioso no las vale como pruebas en muchos casos. La cadena de custodia y todo ese rollo no siempre se mantiene. Y si tú has visto en los noticieros donde muestran todas las imágenes de las cámaras, pues uno adivina quién es, pero identificación plena a veces es un poco difícil. Pero independientemente de eso, lo que pasa es que también tiene que ver mucho, o sea, la cantidad de cámaras y la idea de que las cámaras están ahí tiene que ver es con una política de disuasión. O sea, la idea es que si hay más cámaras, tú te controlas y te portas bien porque te están vigilando y te están controlando. Y por tanto lo que hacen, lo que tiene es un efecto disuasivo, entonces tú te comportas, se supone. Porque lo que se ha demostrado estadísticamente es que la gente el criminal se vuelve más violento y es mucho más osado. Ahora, volviendo otra vez al tema de este, retención de datos, entonces el rollo con la retención de datos es que en esa ley, en esas dos, en la ley de inteligencia y contrainteligencia y en el decreto de interceptación de comunicaciones, explícitamente se pide que los operadores guarden los datos que generan las conexiones de telefonía fija, celular o internet, que almacene la información de las llamadas entrantes y salientes, la duración, ubicación geográfica, dispositivos identificadores únicos como el IMEI, el INSI, las direcciones IP en internet, etcétera, y esa obligación la tienen que cumplir todos los operadores durante 5 años. O sea que nuestra información toda, todos los metadatos de nuestras comunicaciones las guardan durante este tiempo. Una llamada hoy durante 5 años va a estar los datos de mi llamada. Va a estar los datos de tu llamada. O sea, ¿Cuándo la hiciste? No. ¿De dónde la hiciste? ¿A quién llamaste? ¿Desde dónde arrancó tu llamada geográficamente? ¿De dónde terminó tu llamada geográficamente? No necesariamente el contenido de tu llamada. Pero con los metadatos ya uno sabe muchas más cosas que con la misma llamada. O sea, como si es una llamada como, oiga, ya voy para allá y le dicen a uno exactamente dónde está, pues. Es muy fácil. Y si yo quiero proteger mi identidad con Tor, ¿no caigo en esa lista negra automáticamente? Es posible, pero si quieres ahorita hablamos de eso. Un paréntesis sobre los 5 años. Las empresas, ¿la tienen más? Sí, no, ellos tienen obligación de tener las 5 años, pero cuando el Estado hace una barrida de información, ya queda y eso dentro de un archivo central, o sea, eso no va a desaparecer.
esto va a ser siempre munición y archivo para hacerlo. Digamos que es aún más grave porque dentro de la ley, dentro del decreto de interceptación, lo que pidió el Estado es que se le diera acceso directamente a al servidor de los operadores, o sea, ni siquiera tienen que pasar por un permiso con ellos, ellos tienen una puerta abierta para mirar la información. Esa es frontera, nuestra sede. Listo. Bueno, además de eso, entonces nosotros tenemos un maravilloso programa que si lo vieron, yo traje de la oficina, no sé, creo que no va a alcanzar para todos, pero traje tanto el artículo de investigación como un cómic que hicimos con esta campaña que es contra el registro de celulares. Los tiene Marcos allá en la barra, entonces los que quieran pueden ir allá y si no alcanzo para todos después les traigo. O sea, es una de esas cosas bonitas que nosotros podemos hacer, de tener material. ¿Yo qué voy a hacer? Yo no lo tengo registrado todavía, se me salió. No, te lo bloquean. ¿Vas a poner video? No, porque no alcanzamos. Bueno, o sea, creo que no. No, nos quedan 25 minutos más como para no abusar del tiempo de la librería. Y el video dura como 10, entonces. No, después. Trivia divertida. Yo fui el contratista externo que tradujo ese video. Ah, gracias. El mundo superior me encanta. No, qué bonito. En inglés va más bien. También. Gracias. No sabía. Qué pequeño es el mundo. En fin. Pues armamos toda una campaña porque nos dimos cuenta que había un gigante problema y es que no podemos demandar esta pinche ley. La del registro de celulares. El registro es diferente de todo eso de lo que les he hablado de la metadata y de la ley de inteligencia y contrainteligencia. Esto es otro programa. Esto es el programa antirrobo de celulares. Y en el programa antirrobo de celulares, la idea es que eso va entre el Ministerio TIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Entonces los dos van juntos en contra del robo de celulares. Internacionalmente el robo de celulares funciona, o más bien las medidas contra el robo de celulares lo que dicen es, pues reporte el email de su aparato. El email es la identificación del celular, es como su cédula de identidad, y si lo reportan los operadores bloquean el celular, pues bloquean la posibilidad de conectarlo a su red de telefonía celular. Lo cual es muy difícil. ¿Qué? ¿El email? No, mira, cosa, eso no se puede cambiar, imposible. Sí, no, eso es dificilísimo. A menos que tengas a Andresito. Claro, no, busca en YouTube. Pero independientemente de eso, entonces acá se dice como, oh, claro, como es que se cambian los emails y los clonan y de todo, entonces no funciona solamente reportar los celulares robados y extraviados, sino que además hay que registrar todos y cada uno de los celulares en el país. Entonces, 60 millones de celulares registrados, esas son las cifras. Entonces el gobierno tiene la información de 60 millones de equipos con la información de las personas, de quiénes son, dónde viven, cuál es su celular y demás, que se puede cruzar con la información que tienen por la ley de retención de datos. Entonces básicamente tienen todo un sistema de vigilancia al alcance del bolsillo, o sea, el bolsillo donde uno mete el celular. Sí, por eso. Entonces, de alguna manera encontramos que iba a ser muy difícil pelearnos en contra de esta reglamentación porque depende, leyamente, el decreto depende de una ley, la ley depende del decreto y eso es como un ouroboros que se está mordiendo la cola, entonces uno nunca lo puede cortar porque no funciona. Y por eso pues, lo que decidimos fue hacer campaña y empezar a molestar a ver si algún día lo logramos. Pero es supremamente complicado, o sea, realmente no te salvas del registro porque simplemente si no tienes tu celular registrado te lo bloquean. Entonces puede ser que tú no hagas el registro, pero la empresa de telefonía, si tú lo adquiriste con alguna de las empresas, ellas ya hicieron el registro por ti en el momento en el que tú lo compraste y paila. Si traes un celular de otro país y lo vas a poner a funcionar acá, si es un celular que esté homologado en el país, que eso es otro rollazo así,
súper complicado, pero muy tonto. O sea, si tiene los papeles de Estados Unidos adecuados, porque no aceptamos papeles chinos ni europeos ni de ningún otro lado, solamente América Filipina. Somos un buen virreinato. Sí, por supuesto. Somos el virreinato. Ahí, la punta de lanza. Entonces, si el celular tiene esa identificación gringa, entonces acá todo bien, te lo homologan. Pero si no la tiene, vaya. Entonces, cualquier celular chino que hayan traído y que no hayan logrado homologar, pues va a ser muy jodido homologarlos, porque hasta que una compañía no lo logre. Y hay una persona que está encargada de mirar todos los formularios que uno envía, lo conocemos y lo compadecemos. Entonces, no sé, no voy a decir nombres. Pero en todo caso, tenemos ese sistema de registro, y ese sistema de registro es tal cual el sistema de registro de Black Mirror del último capítulo, que no se los voy a poner, pero para que lo vean, en algún momento nombran el sistema de emails y están todos ahí con las direcciones y los nombres de las personas, y es la forma como tratan de prevenir un asesinato. Listo. Ahora, pasando a eso, este va a ser mi brevísimo catálogo, porque es que hay que ver cuáles son el tipo de sistemas de tecnologías de vigilancia que efectivamente sabemos que hay en el país. Entonces, cámaras con reconocimiento facial, porque no es lo mismo tener una camarita y estas son biométricas. ¿Las de Marcos no son biométricas? Espero que no. Muy bien, esas son las cámaras que instalaron en Transmilenio y que no han puesto a funcionar porque se les olvidó el pequeño detalle que para poder hacer una autenticación biométrica necesitan una base de datos biométrica. Entonces no la tienen. Pequeño detalle. No tienen con qué comparar. No. Entonces, pues. Pero bueno, pero para eso, no es decidirlo para entrar. Pero igual revisan los rostros de la gente que entra a Transmilenio en 26 puntos de Transmilenio, mayoritariamente en el centro y en el sur, en el norte. ¿Qué te pasa? ¿Cómo van a poner eso en el portal del norte? ¿Qué te pasa? Por favor. Y aunque no lo crean, eso fue de la administración de Petro. Así que nada, el sistema no funciona, pero como es un... Una explicación, claro, Petro dijo, compro las cámaras. En algún punto se dieron cuenta de que la base de datos había que hacerla, entonces hicieron una reunión con el Ministerio de Interior, con la policía, con un montón de gente, y todavía la base la están construyendo, porque precisamente esa base la van a necesitar para los estadios. Muy bien, para los estadios. Entonces, como tenemos un problema de violencia en los estadios, entonces ahora todos los hincha que se respete, hincha carnetizado, foto, información biométrica, huella. Pero ese detector es más fácil que la cara, o sea, la camiseta es azul ya para la cara. Cualquier camiseta. Pero en cualquier caso, allá. El libro se llama Millos David. Creo que no necesitamos. Es cualquier camiseta. Pero en cualquier caso, lo que quiero decirles es: estos sistemas están aquí. This is the end, our only end. Listo. Interceptación telefónica, pues creo que ninguno de nosotros es ajeno a que existió el DAS y las chuzadas. Sí, listo. Puertas traseras, esto es súper divertido, porque cada vez que uno llama al servicio técnico de, ay, es que me quedé sin internet, entonces le dicen a uno, ¿y ya reinició el router? Sí. ¿Y ya lo apagó? Sí. ¿Ya lo prendió? Sí. Déjelo quieto y yo ya miro la configuración. Sí. Momento. Miro la configuración, es uso una puerta trasera, entro al dispositivo, lo reseteo, le cambio la combinación, le cambio el canal, le cambio la clave. Normal, yo confío en claro. Lo hace por celular, los seguimos. Esas son puertas traseras. Los sistemas las necesitan, en muchos casos uno necesita que hagan mantenimiento. ¿Cuáles son los problemas? Pues que si todos los routers, claro, utilizan la misma contraseña en todo Bogotá, pues las posibilidades de hackeárselo y hacer otras cosas, pues es muy alta.
Entonces, digamos, si X persona se mete a la Deep Web a conseguir un sicario, lo que sea, entonces automáticamente ya te podrían comer. No, pues no, ¿acaso hablando de las cosas malas no les he hablado como de salvaguardias? Una de las salvaguardias efectivamente es tratar de empezar a utilizar juiciosamente, o sea, uno, de fijarse de dónde está navegando y tratar siempre de navegar en servidores que sean seguros. Lo más importante es que Google te dice cuáles son otras posibilidades. Es, por favor, si están usando un computador público, utilicen la navegación incógnita, por lo menos para no dejar tantas cookies y las secciones y los usuarios abiertos. Y si uno va a hacer algo que realmente lo pueda llegar a comprometer, pues sí, el sicario de Ricardo o alguien que quiere hacer una investigación sobre el tráfico de drogas en el país y es completamente lícito hacerlo, pero es muy problemático. Pues en ese caso uno dice, utilice una VPN, utilice Tor, cualquier sistema de un conjunto de sistemas de anonimato. Sin embargo, ya hay muestras de que Tor, porque los que hemos usado Tor sabemos que hay una forma de refrescar los onions, ¿cierto? Sí. Ya hay pruebas de que están utilizando la misma tecnología de Tor, de Tor Go, para rastrear el salto. Ya pueden llegar. Es que todo es tecnología de ARPA, eso lo sabemos todos. Sí, o sea, no entremos en esos detalles áridos. Acuérdense que la idea era paranoia, ¿no? Listo. Lo otro que ya les había contado del malware, entonces, pues tuvimos un caso súper famoso hace poquito, el de WannaCry, que es un malware que efectivamente permitió que se infectaran un montón de computadores y que secuestró la información y demás. Realmente en malware hay un montón, o sea, desde bastante pacíficos hasta otros muy peligrosos. Windows. Es mortal. Windows es virtual. Para asustarnos, hay unas cosas lindas que se llaman Easy Catchers. Easy Catchers son antenas falsas de telefonía celular. Entonces, si yo tuviera acá, más o menos podría tenerlo en mi maleta frescamente en este momento, una antena falsa. Y como todos ustedes están acá y han estado acá todo el tiempo, muy probablemente todos sus celulares se conectarían a mi antena porque es la que está más cerquita y les da mejor señal. Y entonces, si yo tuviera esa antena en mi maleta en este momento, en ese lugar, sí, tendría la que... ¡No lo tengo! ¡Pueden revisar! Si lo tuviera... habría en esa antena, en el aparato, tendría la información de todos los asistentes acá. Sus celulares, los números de celular, el número de identificación del celular, podría saber que estuvieron acá y podría mandarles un mensaje de agradecimiento. Claro, eso pasó. Eso pasó en una manifestación en Ucrania, efectivamente, y se les envió un mensaje de texto a todos los manifestantes. Ahora, de eso ya les había hablado, el software de control remoto. Esto era lo que se adquirió con Puma. Para Colombia, este es el esquema de cómo debía funcionar Galileo, que es el software que se le compró a Hacking Team. Simple y llanamente porque ¿por qué les ponen esos nombres? No sé, ellos eran italianos, entonces se llamaba Galileo, el otro era, tenía puro nombre, Copérnico, Da Vinci. Ahora, y lo que les decía, o sea, con un software de control remoto, pues uno puede entrar remotamente a un computador y básicamente lo posee. O sea, eso es como. Lo posee. Así que les cuento una. Pero bueno,
esas cosas locas que uno puede hacer, que empezar a buscar información pública para encontrar información privada, y es que si yo tengo el número de cédula, cualquiera puedo mirar todos estos portales y me dan información. Y hay un app que se llama Verifícame, que fue hecha con fondos de ATSCO, del Ministerio TIC, que te permite hacer eso. No, pues uno se puede bajar esa app al celular. ¿Sí? Y uno pone el número de celular y te... Verifícame. Ahora, obviamente esa idea del profiling es súper poderosa y se está utilizando un montón. Entonces es como yo soy amigo de fulanito y fulanito es amigo de sutanito y sutanito es para... Entonces pues me permite armar la red de una persona y la red de interés de una persona completa. Los amigos de Rodrigo. Y entonces uno se puede ir un poquito más allá. Y esto es como si en algún momento por alguna razón le requisan el celular o el computador o algo y venga, yo quiero saber qué tiene, lo conectan a un aparato y el aparato hace este tipo de cosas. La compañía se llama Celerity. Fueron los que hicieron el rompimiento de la seguridad del iPhone de San Bernardino. Ellos venden acá tecnología, yo tengo un catálogo en la oficina. Está. Y este es el software que ellos publicitan. Y efectivamente permite, pues, se supone que copiar toda la información, incluyendo para poder hacer todas las redes de contactos y tener toda la información del celular. Entonces es forense, análisis forense. Y finalmente algo de lo que ya les había hablado, que eran las ondas IP y la inspección profunda de paquetes. Yo quería hacer una observación antes de que yo debe terminar. Eres está muy eres observado. Tú. Eres sí, tú. Yo quiero sí, te permites pero ahora se separan. Es el asunto, bueno, me paro. El asunto de los medios. Yo trabajo porque se está yendo gente, ya. Entonces quiero hacer un anuncio antes de que se vayan. Antes de que se vayan, yo traje unas guías de seguridad que están por ahí, si quieren tomar guías y llevar, son bienvenidos, y acá hay otras, cuantas cosas, entonces si quieren material de lo que hacemos y demás, por favor. Sí, y también está el de... Igual les va a llegar un mensaje al celular con toda la información. ¿Qué? También, les puedo mandar la presentación. A partir de la antena. Yo llevo trabajando no con medios. ¿Qué es? Bueno. Vamos a Yo llevo trabajando con medios ya hace 10 años, medios de comunicación grandes, la W, Caracol, El Espectador, el Nuevo Siglo. Tenemos un testimonio. Sí. Tenemos un testimonio. El tema, y lo digo porque me acaba, o sea, a uno no lo despiden de los medios, simplemente lo van censurando a tal punto que lo arrinconan a uno por las cosas que uno hace. Cuando salió la ley Puma, porque eso iba a ser una ley. Eso iba a ser una ley. En muchos medios, muchos colegas, incluyéndome mucha gente que trabaja con el tema, hago el paréntesis, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque el papel de los medios en este tema es sumamente importante. Creo que es el 80% de todo. O sea, lo que se hace a nivel de tecnología y distribución de tecnología de control, el 80% pasa por medios. Julio Sánchez Cristo inició en la radio en Colombia poniendo a gente a hablar en vivo, como nosotros. Y la gente a eso le ha parecido siempre genial, maravilloso. Lo que no saben es que todo se graba y queda en un registro que va para el Ministerio de Defensa. Todas las voces que se han grabado desde él empezó en 1993. Esa política copiada de un modelo. Exactamente, ya. Julito, no me cuelgue. Porque cuando usted llama, hay un señor. Es una clave. Cuando usted llama, Daniel, cuando usted llama, hay un productor que le recibe la llamada. Sí. Y le toma usted los datos. Y habló conmigo, entonces, Exactamente. Eso queda en un registro, y los registros de las llamadas van aparte de. O sea, hay un archivo de personajes, cuando uno consigue un personaje al aire, eso va en un registro aparte, pero el de los oyentes es distinto. Cuando nosotros. Y si yo llamo y digo que soy Rodrigo Bastidas. Los sistemas de reconocimiento de voz los iniciaron las emisoras para hacer inteligencia.
Entonces, para no alargarme, el tema de la difusión, cuando se intentó hablar sobre Puma en los medios y muchas voces críticas salieron a decir, oiga, esto va mal, esto no va por buen camino. Yo lo escuché, se lo escuché decir a un productor, ese tema no es comercial, no nos interesa. Y esa es la forma en cómo censuran el querer entrar a hacer una investigación. Hágame el favor, es que eso no me vende, mi viejo. El editor le dice a usted, no, chino, está buenísimo, para que lo hablemos tomando. Pero esto no me vende, esto a quién le importa. Eso hacemos nosotros. Que yo hago parte de mí. Como muy apropiadamente estamos hablando de medios, tenía dos noticias, con eso quería acabar para mostrarles exactamente eso en la práctica, cómo funciona. Este fue para el caso de la investigación que estaba haciendo Vicky Dávila de los de la comunidad del anillo. Vicky Dávila investiga. No, Vicky Dávila. Investigación de Vicky Dávila, si quieres. Tiene tres periodistas, Jairo. Y ese era uno de esos periodistas que era el grupo de investigación de ella. Y esto es lo que él relata. Cuando el equipo de la FM trabajaba en los registros inmobiliarios, curiosamente el periodista Juan Pablo Barrientos se le borró al computador la información relacionada con el caso. El joven y destacado informador relata que esto ocurrió cuando él mismo estaba en su portátil conectado a internet. Dice que de un momento a otro sonó el teléfono y vio como la flecha del mouse empezó a mover sola, como si estuviera poseída y controlada remotamente, y eliminó el documento. En octubre, o sea, es una ouija digital. No, eso se llama Tiwi. Como el ouija. Ahora, tienes otro que es este, que es ese celulares claves en las capturas de las explosiones en Bogotá, donde efectivamente lo que hacen es, pues ahí va, este diario pudo establecer que dos de ellos, de acuerdo con la ubicación arrojada por sus teléfonos celulares, estuvieron en tal ubicación. Esas mismas líneas coincidían con los registros de señal detectados en las reuniones previas. Los peritos realizaron un análisis link sobre esto. O sea, esto es la tecnología de la que hemos estado hablando, ese pequeño catálogo que les mostraba en la práctica. Y precisamente es eso, los medios no lo cuestionan. Entonces tenemos precisamente ese problema que plantea Black Mirror, que va volviendo otra vez a nuestro tema, dando la vuelta. Y es que generalmente con los temas de tecnología los medios son excesivamente complacientes, y entonces la mitad del, más de la mitad, como el 80% del cubrimiento de tecnología es para llorar. O sea, es el último lanzamiento de Apple, el último lanzamiento del juego de no sé qué, la última serie de televisión. Pero de estos problemas que deberíamos también tener análisis en tecnología, cero. Usan el eufemismo de que es que esos son temas demasiado técnicos, y es que, citando a mi ex, es que yo soy muy bruto para eso, eso no sale al aire. O sea que nosotros creemos que Black Mirror es ciencia ficción, pero es realismo puro. Sí, pero no mágico. Realismo virtual, digamos. Uno lo ve muy lejos. Y vemos todos los, cuando nos enfrentamos con los capítulos, se ven lejanos, pero realmente no están tan lejanos. No todos, hay unos. Yo me concentré en tecnología de vigilancia, no hablamos de inteligencia artificial, no hablamos de data a fondo, no hablamos de cookies, no hablamos de. No hablamos de muchas cosas. Pero vamos a acabar la charla por fin. ¿Listo? Lo último que tenía, pues habían unas cosas que me voy a saltar porque les quería decir cómo era el rollo acá con la política pública, pero no dejaron. ¿Puedo? Cuando arrancó la discusión de política pública de ciberseguridad en Colombia, contaba el año 2009. Y entonces fue efectivamente el destape de las chuzadas del DAS. Claro, el procurador de su época también fue chuzado por el DAS. Entre 2009 y 2011 se destapa todo los problemas de las chuzadas del DAS. Y en el 2011 el gobierno nacional dice como tocó quitar el DAS de la ecuación. O sea, ya no podemos tener un aparato que dependa directamente de la presidencia. El nombre. Y entonces, pues claro, nos tocó desmantelarlo. Y para desmantelarlo, como es una política pública, entonces tocaba armar un COMPES.
Entonces ese es el compás de ciberseguridad 2011. Sin embargo, cuando uno revisa un compás de ciberseguridad, su excusa no es hemos tenido problemas con nuestros sistemas de vigilancia y hemos abusado de ellos y necesitamos control. No, su excusa fue que en 2011 Anonymous hackeó las páginas del Senado. Y en el 2011, yo no hago indicaciones de estas, que esto se está transmitiendo en algún punto, o sea, por favor. En 2011, cuando los anónimos hackearon la página del Senado, esta es una imagen de la página del Senado colombiano hackeado por anónimos en 2011. Nadie la tiene. Es muy divertido. No, sigue siendo lo mismo, pero bueno. Y entonces, en el compás de ciberseguridad 2011, lo que aparece no es el problema del DAS y el problema del espionaje, no, lo que aparece es que el grupo activista autodenominado Anonymous atacó a los portales de presidencia, y ese ataque se dio en protestas por las leyeras y por tanto había que mejorar nuestra seguridad digital. Ya, presidente. Ya, gracias, presidente. Y hicieron el nuevo compás de seguridad, y ese compás de 2011 es el que generó la ley de inteligencia y contrainteligencia que les contaba, y el decreto de interceptación, y el cambio del sistema de DAS a que sea Esperanza, y la plata para Puma, y montó el Colser, y montó un montón de instituciones de ciberseguridad, y la Guerra Paz. Ahora, en 2014 el COMPES tiene una cosa, y es que tiene vigencia. Entonces ese COMPES iba a ser vigente desde 2012 hasta 2016. Entonces había que empezar a reformularlo porque se iba a acabar en 2015, ya nos íbamos a quedar sin COMPES. Y entonces acá sucedió otro desastre, y fue que hicieron una fachada de inteligencia militar en algo que funcionaba como un hacker space que quedaba aquí abajito en galerías. Bueno, ya abajo, ahí al ladito de Tacolombo. Varios creo que lo conocen. Se va al restaurante de la serie. Porque hay ahorita una tratoría que cerró. Qué vergüenza, amigo. La tratoría de Chávez, pero bueno. Qué pena. A ver. No, hay otra. Entonces, en ese momento, como se iba a acabar la vigencia del COMPES y tocaba reformular nuevamente nuestra política de ciberseguridad, entonces empezó a armar una política nueva de ciberseguridad, y pasó exactamente lo mismo que pasó con el DAS. O sea, en vez de decir como, no, tenemos un problema de fachada del ejército que está interceptando comunicaciones de los negociadores del proceso de paz, a ver, que le estaban vendiendo datos a supuestos hackers, Sepúlveda y otras compañías. Entonces decidieron que iban a cambiar de COMPES. ¿Pero qué queda en ese COMPES? Cuando empiezan a discutir el COMPES de ciberseguridad que estaban planteando en 2014, otra vez volví a repetir toda la visión militarista. Y entonces ahí ya, desde Carisma, con otras organizaciones, con De Justicia, con Conodo, con creo que la FLIC también estuvo ahí, la Fundación para la Libertad de Prensa, nos unimos y decidimos como decirles, venga, no, mandamos una carta, porque creíamos que en esa discusión del COMPES no tenía que participar la sociedad civil. O sea, que no podían volver a hacer lo mismo que habían hecho a las patadas 4 años antes. Y fue una brega, pero al final de cuentas se logró. Entonces, en este momento tenemos el COMPES viejo 2011, militarista, defensa y seguridad nacional, en manos del Ministerio de Defensa, y ahorita hay un COMPES nuevo, que es el de 2016, que está pensado sobre desarrollo económico, que reconoce los derechos humanos como principio rector, y que tiene una fuerte carga presupuestal en el Ministerio de Defensa, pero tiene un montón de acciones con MINDIC. ¿Desarrollo económico y militarista son exactamente lo mismo? Tacho, no. Y hay una pequeña diferencia en este, que no está puesta ahí, y es que realmente la visión que tiene ese COMPES era para cumplir con los acuerdos de OCDE, de la OCDE, porque queríamos entrar al club, el club de los ricos. Entonces necesitamos el mismo tipo de políticas que tienen los ricos, ¿ves? O sea, era la paz y el club, ambas cosas es la política nacional de estos últimos 8 años. Entonces ese nuevo COMPES corresponde a esa mirada, pero entonces otra vez, si bien piensa en el desarrollo, supuestamente en el desarrollo económico, está centrada en actividades que son militares y desconoce, si bien
en su marco invoca los derechos humanos, en las actividades no aparece. Y pues ahí vamos. O sea, esta es la última pelea. Eso era todo. Me gustó contar con el traidor de lo que viene de la curva. ¿Cuarta temporada? Ah, la droga está rusa. Sabe que ya puede empezar a leer el pensamiento parcialmente. Ya no es tan fantasía leer el pensamiento. Solo necesitan ponerle suficientes cables en la cabeza. Listo. Vale. Muchísimas gracias a todos. ¿Vos? Sí, muchas gracias. Muchas gracias a la Valija de Fuego y el próximo mes nos vamos a ver con nuestra conferencia sobre viajes a Marte y va a estar muy buena. Y bueno, nuestro conferencista ya la está preparando, va a estar mejor que siempre. No, mejor que estar. Y si quieren, pero esto sí es un extra, voy a estar dando una charla con